Preguntarte y tú ¿has tomado conciencia de lo que son las jornadas de la vivienda? ¿Has tomado conciencia de esto? No. ¿Por qué nos manda Policía Nacional a que nos coja la documentación de ahí fuera? Ahí. Ah. Sí, sí. Sí. No venimos a ninguna concentración, venimos al pleno del ayuntamiento. Creo que este es el tercer pleno que nos viene. Creo que hasta ahora todavía no hemos cometido ningún error, ni ofendiendo a ninguno de los partidos que están aquí, ni aquí incluso. Y nos han pedido la documentación ahí como si yo fuera una delincuente, como si yo fuera, no sé. Entonces a mí eso no me entra en cabeza. Yo creo que tú no has terminado de tomar conciencia de quiénes somos nosotros. Porque somos personas civilizadas. Hasta ahora no queremos problemas. Y si hemos hecho esto, lo hemos hecho por una necesidad. Y a mí no me vale que diga que la Junta da las 20 viviendas. A mí lo que me vale es que tú negocies ya directamente. ¿Vale? Porque tenemos hijos. Y estamos sufriendo con ellos. Que le estás ahí metido no quiere decir que mañana venga ni te echen con tu tío a la calle. ¿Vale? Y aquí habrá gente que tenga familia. Yo no la tengo. Ni tengo ayuda. Luego aparte tampoco es un chupito que lo tengamos para nuestros hijos ponerle los materiales en un colegio. No estoy preocupado de darte una huertecita que te puede dar una huertecita. Para informarte de la familia que estamos ahí. Que somos muchos afectados, Víctor. Y no recibimos ayuda por ningún lado. Servicios sociales te ayuda dos veces al año. Dos veces. Tres meses. Solicite a los tres meses te viene. Ya van seis. Vuelve a hacer a otros tres meses y a los tres meses que viene, ya son los 12 meses, Víctor. Y esto no es mucho. Estamos parados, llevamos tiempo parados. Hemos venido muchas veces pidiendo un puesto de trabajo, tampoco nos lo dais. No nos dais ni un necesito aunque sea, para poderle darle un alivio a nuestro tío, para poderle comprar un calzado. Y no tenemos para nada, y somos personas necesitadas, y queremos una solución ya. Y yo quería irme hoy de aquí con una solución, porque te hemos pedido citas cuatro veces por escrito y no nos ha recibido, Víctor. No nos ha recibido. La primera me llama hace 5 minutos, quería que estuviéramos en el ayuntamiento. Y en 5 minutos no se soluciona esto. Víctor, hemos pedido la palabra, todos los portavoces de las coronas hemos venido y hemos pedido. Hombre, tenemos las copias ahí. Yo he pedido cuatro veces, yo he pedido cuatro citas. Hemos pedido citas contigo. Y nos llamaron una vez por teléfono. Y 5 minutos tiene para estar aquí. 5 minutos yo no llego de bonanza aquí. La primera.
Claro. Te dice ahora, una ayuda para la matrícula. También se ha repartido. Sí, pero no es lo suficiente, Víctor. No, mira, en el material escolar te puedo decir lo que entraba. Cuatro cuadernos de tamaño chico, uno de los grandes, una carpeta azul, una tijera, un bolígrafo rojo y uno negro. Y dos lápices. Entonces, entenderá que le tengo que comprar visión flaca, compás, le tengo que comprar su agenda. Yo no persigo nada, Víctor. No, y como yo, hay 300.000 de saludas. En salud hay muchísimas personas, y hay una presencia social a diario, no mucho de llamar, todo. Pero además de eso, te estoy diciendo, ahora hay un empleo a lo que nos podría correr. Pero a mí no importa que los demás, ni los que necesitan menos, que no. Hay un plan para mí de 30 años, hay mucha gente que son más. No. Pero yo no tengo 30 años, Víctor, yo tengo 37 años. Hay otro Laura, a la juventud, a la juventud. Todavía no sé que mis padres nos mantienen, que la misión de eso. Hoy hemos tenido un plan para mayores de 30 años. ¿Qué aún no sabes tú? Después, hablo un plan que está haciendo un poco, está haciendo la gente de inclusión social. Sí. ¿Que también he hecho yo? Porque no, entonces también está. Por eso, sí. Ahí se está. Eso es como podemos ir ayudando. Pero el hecho de conocer su edad es que yo no quiero engañar a nadie y nunca lo he hecho. Y ahora, que yo lo respeto, todo el respeto. Lo de la reunión, me llegó una reunión, fíjate, sin respeto que me llegó una reunión. Es que por eso digo, tú no eras, porque eres nombre. Sí, pero íbamos todos. Y me dice, veo el papel, subo al ayuntamiento y me dicen a las 8 y pico, mira, llega este papel de registro. Digo, llámalo, que tengo un hueco, llámalo ahora mismo. Hombre, ¿en 15 minutos? Que no, tiempo. No, 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 que tengo hasta la llamada. ¿Que soy yo? Se dijo, bueno, yo también soy. Y ahora, era a las 9:24 y digo, 10:30, son 15 minutos. Y que se dijo, es que antes nos tenemos que reunir con las coordinadoras. Hombre, venía a un punto que estoy hablando, diga que antes. Es que no íbamos a venir uno solo, Víctor, íbamos a venir por ejemplo otro, tres por dos, que no sea solamente la única. Bueno, vale, venga, pero... ¿Me entiendes? Sí, y tira. Entonces, bueno, se me da la cosa de la cabeza, le hizo la única de la cosa que sí, pero bueno, eso en principio, ya te digo, me parece un vergonzoso que tenga que pasar eso ahí fuera. Que yo salga y me pida la de mí como si yo fuera una delincuente. Allá afuera también lo han estado haciendo. Desgraciadamente, esto cuando es una concentración, entiende que es una concentración de la policía y no hay permiso por los fines de ley, pero eso no es que no mande nadie. Que cuando se entiende que puede ser una concentración, lo pide. Se lo han pedido los manifestadores el otro día aquí en el ayuntamiento y se lo han pedido. Pero eso no es una concentración. No, pero que a menos que a pleno. Que al menos yo hubiera tenido un comportamiento ahí fuera. Que no era normal, pues digo, pues mira, vale, pues me lo ha pedido. Mira, ya, pero que yo estaba ahí sentada y me levanto para ir al servicio, que eso no me pide. Yo eso, hija, eso es... Yo... No sé, yo no me voy a decir nada. Él nunca sabe nada. Él nunca sabe nada. Si tú vas a pedir todo el mundo, lo dices. Si vas a llegar a un poco de teléfono, lo dices. Seguí trabajando, seguí trabajando. Con la Junta de Andalucía, seguí cuando tenga que hablar con los bancos. ¿Cómo va? Pero insisto, hay 20 viviendas. 20 que ha puesto en el mundo. Pero me hasta 300 familias que hay. Pero sí te digo, no dejes de engañar con lo que dices. Eso es justamente no es la Junta. No, yo lo sé, yo te conozco a ti. Por eso digo, esto es el Estado en su parte y la Junta en su parte. Y el que te quiera decir que no es que quiere escurrir el bulto. El que te diga que no es que quiere cubrir el bulto. Y aquí yo lo que digo, yo al menos, ayudarle lo que pueda, pero no engaño a nadie. Que me olvidaron. Estoy engañando, el tiempo lo pondrá en su sitio. Aquí vamos a seguir viendo si nos veremos. Y el que esté engañando, el tiempo pondrá en su sitio. A luchar por el pueblo. Tienes que ser valiente, ponerte de parte del pueblo. Ponerte de parte de tu pueblo. No tenemos poder de tu vida. Tienes que ser un alcalde valiente. Vamos a. Por los pobres, ¿qué pasa? Y ayudarnos. Vamos. Porque si estamos una jornada, estamos con miedo de que venga la policía, la Guardia Civil, que nos lleve, que nos quiten la casa. Hay una zona de la por lo menos, respétanos.